Seguimos en Mundo Agro, como habíamos prometido en este segundo bloque, anticipamos lo que va a ser la nueva edición de Santa Rosa Productiva. Jueves 7, 18 horas, allí en Villa Santa Rosa de Río Primero, Martín Berge se nos cuenta quiénes van a ser los disertantes de este importante encuentro. Hicimos historia y vamos por más. Santa Rosa Productiva 2016. La jornada más convocante del norte cordobés. En la cuarta edición, el especialista Pablo Catani hablará sobre la ganadería que viene. El equipo técnico de la Bolsa de Cereales presentará una calculadora de márgenes para planificar la próxima campaña gruesa. Y Salvador Di Stefano analizará la evolución de los mercados agrícolas y el contexto económico y político. Jueves 7 de julio, 18 horas. Club Atlético, Villa Santa Rosa de Río Primero, la nueva capital de la agricultura. Organizan ACIPRO y Portal del Interior. Adhieren Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. Acopiadores de Córdoba. Auspician Syngenta, Grupo Agroempresa Argentina, San Cristóbal Seguros, BLD, Mutual Club Atlético, Oscar Pemán y El Colono Agropecuaria. Martín Bergese, se está preparando todo para hacer una nueva jornada de Santa Rosa Productiva. Contame de qué manera avanzan en la organización. Bueno, Julio, la verdad que sí, vamos por la cuarta edición consecutiva de Santa Rosa Productiva en Villa Santa Rosa de Río Primero. Bueno, con un antecedente más que importante, ya que el año pasado la tercera edición, bueno, fue la jornada más convocante en todo el norte de Córdoba con cerca de 500 personas. Realmente fue una jornada muy, pero muy buena, difícil de igualar. Pero bueno, vamos por más, como siempre lo hacemos con Santa Rosa Productiva. Y como te decía, siempre con la organización conjunta entre nuestro periódico Portal del Interior y también ACIPRO, que es una asociación civil de productores del departamento Río Primero. Así que siempre con la premisa de una vez al año juntar a todos los productores del departamento Río Primero para que se capaciten, se informen, tomen contacto con las empresas. Bueno, y ahora, bueno, con una cuestión más que importante, es que el panorama ha cambiado fundamentalmente para los que hacen agricultura, así que bueno, será una jornada más que interesante este año. Bien, con una región que tiene un poco de todo, ¿no? Un poco de producción de carne, de leche, de agricultura también. Es así, cuando uno va hacia el norte, del departamento Río Primero, por allí encuentra la zona de tambos, pero también en la parte central se hace bastante ganadería. Hay productores que están volviendo a hacer ganadería, otros que también están reinvirtiendo en lo que es la producción de carne. Por eso este año va a haber justamente un bloque sobre ganadería, sobre los ajustes necesarios para lo que será la ganadería del futuro, en qué cosas puede mejorar el productor tecnológicamente, digamos, en la producción de carne para ser cada día más eficiente. Bueno, y para eso lo vamos a llevar a Pablo Catani, que es un especialista en la materia, así que bueno, nos parece un bloque más que importante para este año. Luego hablaremos siempre de agricultura, como lo hacemos todos los años. Estará Silvina Fiant con todo el equipo agroeconómico de la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba, llevando datos que son importantes para el departamento. Es una calculadora de márgenes para el departamento Río Primero, es una calculadora de márgenes para saber cuáles serán los costos para la próxima campaña gruesa en todo lo que es maíz, soja, sorgo, y si hay posibilidades también se hablará algo de maní, que se hace algo en el departamento. Bueno, y finalmente vamos a contar con Di Stefano, que vuelve a Santa Rosa. Después de no haber estado el año pasado, bueno, este año vuelve Salvador Di Stefano, bueno, como cierre, como economista, para brindar un pantallazo no solo de lo económico, sino también de lo político, que sabemos que Di Stefano hace mucho hincapié allí. Así que bueno, creo que la propuesta es más que interesante, bueno, sumado después a todo el armado que hacemos junto con ACIPRO y a la presencia de una cantidad importante de empresas de la zona. Bien, y sobre todo el cierre económico, que es para el debate, para la discusión, sobre todo porque Salvador Di Stefano en algunas cuestiones ha acertado mucho respecto al tema de la política y lo que puede llegar a acontecer, y a veces sirve de guía para las decisiones que tienen que tomar los productores. Exactamente, creo que es importante para las decisiones que toma cada productor, que toma cada empresario. Como siempre decimos, llevamos economistas para que el productor justamente esté más interiorizado sobre ciertas cuestiones. Después hay cosas que los economistas realmente en el tiempo uno ve que le pegan, como decimos, y hay otras cosas que no, pero bueno, no es una ciencia exacta justamente. Así que bueno, la idea es que se lleve un pantallazo general de lo económico, de lo político, también del mercado, cómo puede funcionar, digamos, el mercado de commodities, algo que puede interesar a un departamento donde te digo, la mayoría de los productores hacen agricultura. Bien, lo último, ¿será como siempre con entrada libre y gratuita? Absolutamente, siempre entrada libre y gratuita, va a ser el jueves 7 de julio,
desde la hora 18, esto es en el Salón del Club Atlético, allí frente a la plaza, en Villa Santa Rosa de Río Primero. Así que bueno, esperamos a todos los productores del departamento de Río Primero y también a los productores de la provincia de Córdoba que estén por la zona y quieran llegarse, así que serán bienvenidos al evento. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta allí la palabra de Martín Vergese. Tenemos que volver a la pausa en instantes nada más. Estamos contigo para contarte de otro evento importante que organiza, en este caso, Agroempresa Argentina en Sinsacate. Ya volvemos. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Evita ser picado y consulta al médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. Vale aclarar que no en todos los casos se presenta fiebre, por lo cual debes consultar ante cualquiera de los síntomas mencionados. ¿Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.